Hasta ahora el proceso de paz en Colombia ha sido básicamente un producto nacional colombiano y eso ha sido positivo. Se requiere que la sociedad colombiana se apropie de este proceso, lo sienta suyo, de tal manera que los acuerdos puedan ser implementados con ese respaldo social y político y no pase como ocurrió en otros países, que la paz es concebida, entendida como la imposición internacional de un acuerdo. Sin embargo, estamos llegando a un punto en donde la falta de confianza entre las partes negociadoras, pero también entre ellas y la sociedad colombiana, va a ser todavía muy grande. Y la falta de confianza va a ser especialmente necesaria para garantizar el cumplimiento de los compromisos y la implementación de los eh, acuerdos específicos. Por eso consideramos que se necesita un tercer actor y que este debería ser internacional. Un actor internacional que ayuda a Colombia al menos en tres temas. En primer lugar, en garantizar la seguridad de los desmovilizados. En segundo lugar, en apoyar los esfuerzos del Estado y de los colombianos. Y la tercera, que las instituciones que van a estar a cargo del postconflicto, de la implementación de ese acuerdo, tengan suficiente asistencia técnica y solidez también financiera. Y entonces para eso se requiere que la comunidad internacional apoye a Colombia en la construcción de una comisión de la verdad que sea creíble, en la expansión de su programa de reparaciones, en las reformas políticas e institucionales que va a tener que implementar. Y ese paquete, digamos, en donde va la comunidad internacional va a tener un rol importante, la pregunta allí es, bueno, ¿y quién? ¿Qué institución internacional podría estar en condiciones de brindarla? Y nuestra impresión es que no hay ninguna con la suficiente solidez y representatividad que pueda por sí sola asumir esa cooperación. Se requiere un modelo más híbrido, más ad hoc, más combinado en donde probablemente sea necesario, necesaria la participación de los países latinoamericanos, miembros por ejemplo de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, con el concurso técnico financiero de otras organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, con el uso de la experiencia que la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos, la MAPOEA, ha tenido en Colombia y con la participación de entes como la Unión Europea, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Es este híbrido, esta combinación de esfuerzos, el que se requiere pensar muy pronto para que esto no sea un mecanismo tardío y por tanto ineficiente, sino que coadyuve realmente a que esa paz que se firme en La Habana simplemente en Colombia.